Ahora, el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, va a comenzar la Asamblea General Ordinaria, que se realiza todos los años acá en el club para elegir las nuevas autoridades que van a conducir al club durante el año 2013. Así que, a través de este medio, aprovechando la oportunidad, quiero invitar a todos los socios que se acerquen, que por razones de tiempo por ahí no se le alcanzó a distribuir la invitación en forma personal, pero están invitados desde el momento de que, bueno, están viendo esta nota, y que se acerquen y que, bueno, que puedan expresarse dentro de la asamblea cuáles son las ideas, la forma que quieren que el club trabaje, que los dirigentes que sean electos, que tengan pleno conocimiento de cuáles son los sentimientos de los socios y llevar adelante el club. En este caso, la propuesta mía, digo mía porque va a ser de la nueva comisión, es generar un montón de cambios que son necesarios, que creemos que llegó el momento donde se tiene que tomar una decisión y, bueno, vamos a ver cómo arrancamos, pero cambios seguramente vamos a hacer. Y en las disciplinas que el club tiene y que se han trabajado bien, seguir en el mismo camino y a la vez, si hubo algún inconveniente, algo, tratar de corregir, porque queremos que toda la disciplina del club funcionen de la mejor manera posible y que se den los resultados que por ahí tanto se espera, ¿no es cierto? Durante este año pasado, 2012, en todas las disciplinas hemos tenido, se han logrado éxitos deportivos, pero también se lograron éxitos, lo que más me interesa a mí es la parte social, la parte de trabajar en forma mancomunada con toda la gente. Y bueno, salvando de algunos inconvenientes que se tuvieron, todo anduvo funcionando muy bien. El club va a contar con más de 60 socios para poder emitir el voto el domingo. Y las condiciones son tener las cuotas al día, como corresponde. Y bueno, y tener ganas de venir y venir con la idea ya decidida de elegir a sus nuevos representantes. Se va a presentar el balance, la memoria y el balance y todo lo que es ingreso y egreso de o sea, toda la parte de cuentas, como para que el socio sepa dónde fue a parar cada peso que puso durante el año acá dentro del club. Y bueno, tenemos la tranquilidad de que se ha hecho un trabajo en la parte administrativa muy buena. La verdad que hasta me sorprende también hasta a mí, porque realmente se ha trabajado muchísimo este año. Por eso quiero agradecer a todos los encargados, los delegados, los socios que se acercaron a trabajar, que durante todo el año hemos tenido, la verdad, una actividad muy intensa y que, bueno, eso llevó a que el club siga funcionando bien. Sí, es cierto, el tema del bingo fue una prueba que quisimos hacer. La verdad que hoy puedo decir que lamentablemente lo hemos hecho muy chiquito, porque fue una noche de mucho éxito, sí. Pero a veces hay que empezar desde abajo, de a poco, para poder seguir progresando. Lo que más me interesa a mí de este evento que hemos hecho, la conformidad que hemos logrado en el público que se acercó al Club Tigre, quedaron muy contentos, muy conformes con la organización, muy conformes con los premios, y eso hace de que se gane más en ese aspecto que en la parte económica. Si bien dio muy buen resultado y gracias a Dios con eso hemos terminado de cubrir algunas cuentas que venían quedando y que, bueno, de esa forma llegamos a fin de año tranquilamente. Mira, el Club Tigre tiene un sistema de votación muy particular, porque acá no se presentan listas, sino que los mismos socios
dentro de la asamblea eligen a los candidatos y ya le designan el puesto. Entonces, no hay, pero sí también existe la posibilidad de hacer las elecciones a través de las listas. Lo que pasa es que en este año no se presentaron listas, así que, bueno, se va a seguir haciendo de la forma que se venía acostumbrando y que va a surgir de los mismos socios los candidatos. Tengo un proyecto, cuando digo tengo, estoy hablando de que tenemos un proyecto en distintas disciplinas. Entonces, o sea, en el fútbol infantil, por ejemplo, tenemos que profundizar algunas cosas que ya lo estamos trabajando. También en las otras disciplinas, pero lo que más me interesa a mí en este momento es revertir la situación del fútbol mayor, que lamentablemente durante estos dos últimos años nos han ido las cosas bastante mal, lo reconozco y soy parte de la responsabilidad, me incluyo porque estuve como presidente y bueno, si bien mi objetivo era otro, pero no se dieron las cosas. Yo creo que este año se puede cambiar y mucho. Me está llenando de satisfacción que estamos a más de 2-3 meses para que empiece el campeonato y ya estoy recibiendo a chicos nuevos que están volviendo al club. La idea es hacer una renovación, traer gente que sabe del tema a trabajar en el club y tratar de mejorar en lo posible. Hay una realidad. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, va a llevar mucho tiempo. Yo estimo, de acuerdo a un proyecto que estamos manejando, de trabajar como mínimo de 2-3 años para ver los resultados en forma positiva. Pero no le estoy diciendo a la gente de que esto va a ser de así porque sí nomás, sino que va a llevar su tiempo, pero a la vez el solo hecho de buscar un cambio va a significar muchísimo para la institución y estoy convencido porque me está demostrando los jugadores que se están acercando al club, gente joven, va a haber algunas incorporaciones lo fundamental es tener el respaldo de los socios que me están pidiendo que se haga el cambio, de los simpatizantes que también por ahí no están todo el día en el club pero que ven que el club necesita un cambio y me lo están pidiendo. Y bueno, tuve contacto con muchísima gente y todos opinan lo mismo. O sea que, de parte, yo creo que voy a tener el apoyo más que nunca este año y que, bueno, vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Estoy seguro de que algunas personas se podrán ofender, se podrán tomar a mal las decisiones, los cambios. Pero bueno, llega el momento de hacerlo y los cambios no son para molestar a nadie ni para perjudicarlo, sino que son para reformar, para mejorar las cosas y bajo ese concepto vamos a tratar de manejarnos este año. Gracias.